Se canse tantito, es un small mouth. Grábame, nomás aquí de este lado, bro. Se atoró del otro. Ahí viene. Es todo. Miren esta chulada de pescado. Se jala bastante el small mouth. Miren este. Qué chulada, señores. Qué chulada de pescado. El white spinner bait nos está funcionando bastante. Ya van dos, el primero no lo pudimos agarrar en la cámara, pero ahorita se los enseño. Miren, so vamos a poder dejar ir este chiquito para quedarnos con este. Ahorita le voy a desarmarlo aquí, pero ya no estoy yendo bien. Muy chulo el pescado. Ya estuvo. O te chequeamos, a ver, sacamos otro. Algo más grande, un pike también, nos falta un pike. Tenemos que tener un pike para el grupo para ganarnos los dos torneos. Pronto. Está bien bonito. A crankbait. Sí. Blanco. Oh, está más chiquito que el otro, pero está bonito. Oh, es todo, señores. Nice. Un crankbait blanco. Miren, señores, un crankbait blanco es lo que funcionó ahorita. Está más pequeño que el otro. Está bonito. Se atoró de dos ganchos y este nos iba. Puro sácalo, güey. Miren, señores. Nomás voy a sacar el otro para tomar una foto bonito que salga en el video. Está muy bonito, pero no está más grande que este. Es todo, señores. Miren. Belleza de pescados. Vamos a seguirle. A ver qué más sacamos. Puro sácalo, güey. Saludos. Yo creí que iba a ganar un pescadote con este lure y salió un pescadito chiquito, miren. No, hombre. Está del mismo tamaño. Este sí se snaguea, no, hombre, bro. Este le brincó y se snagueó. Cuidado, señores, porque esto es... El otro año tuvimos un accidente pequeño. Mi papá, por accidente, agarramos el pescado con la net y se atoró el gancho en el dedo. Tuvimos que llevarlo a la emergencia, que le sacaran el gancho. So, siempre tengan cuidado, por favor. Son unos ganchos muy peligrosos, miren. Este pescadito sí se atoró, bien atorado, pobrecito, pero lo vamos a dejar ir. Mientras el pescadito no esté dañado, uno lo echa para atrás. Pero muy bonitos, están bien pequeños y se jalan bastante. Vamos a echarlo para atrás. Sí, señor. ¡Sácalo! Sacamos otro, señores, con una rana. Tap water. ¡Oh! Muy bonito el tap water. Pero se me fue. Mira la frog que estoy usando. Vamos a seguir calando. A ver qué sacamos. Sacamos otro, señores. ¡Oh, walleye! Nice.
Miren, señores. Déjenle limpiarlo para que lo vean bien. Está bonito. Como ven, es mi primera vez. So. Pero ahí está, miren. Chiquito, pero bonito. Y sí, para agua. Para el agua, luego, luego. El release, luego, luego. Todo, brother. Miren, otro. Señores, otro, y este sí está de buen tamaño. Agárralo as close as you can to this, bro. Así. Ajá. Así. ¿Qué, las pinzas otra vez? Vas a volver. Ahí está. Cuidado, brother. Este, qué bonito pescado, señores. No se me vaya a ir. A ver. Ten las pinzas, bro. Está bien atado. Ya salió, viene. Cuidado, cuidado. Ahora sí. Mira, espérame, bro. Ya sé qué voy a hacer. No había pensado en esto. Mírenlo. Miren qué bonito walleye. ¿Lo vas a pasar? Ten. Ya, suéltalo. Miren, mírenlo, señores. Qué bonito pez. Está bonito. Hay para ponerlo en el string. Vamos a llevar unos para pesca y comida, pesca y cocina, para que vean cómo los vamos a preparar. Pero ese está muy bonito. Para la botana. ¿Cómo se llama? El chatterbait. Ay, señores, los vamos a filetear, nomás para echarnos una botana ahorita. A ver si cómo me quedan. Tomelo abajo, solo está abajo. Llegamos a las costillas. Por el otro lado. El hueso queda por debajo. Voy a hacer una buena botana. Nosotros no nos gusta llevarnos de aquí para abajo, siempre nomás el filete aquí. Eso es lo que voy a tratar de cortar ahorita. Aquí están los filetes que vamos a estar haciendo. Dos filetitos, pescado lo dejamos, las tripas ni las tocamos ahorita. Ahorita vamos a hacer el walleye también, y ahorita ya que tenemos ahí arriba cociéndolos, le seguimos. Estamos de regreso, compas. Aquí están los filetes, los cuatro filetes que sacamos. Lo vamos a preparar como nuestro último video, casi igual que la trucha. Su adobo preferido, yo no estoy advertising ninguno, lo que ustedes quieran. Pero por favor, su adobo. Sal con ajo. Paprika. Está tan nueva, no la hemos abierto. Poquita nomás, no le echen bastante de estas, poquita nomás. Ok, y a mí me gusta este adobo, es lo que les digo, su preferencia de adobo.
Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a ocupar mantequilla, butter, aceite, una cebolla un poquito y un ajo. Ok, ahora lo vamos a mover aquí. A ver si está suficiente caliente esto. Traten de que esté bien balanceadito. Para que se cosa todo junto. Está un poquito desbalanceado. Pero vamos a dejar así. Ahora vamos a hacer lo mismo. Mientras se cose eso. La misma pimienta de los dos lados. Vamos a calarla, que esté bien. Perfecta. El ajo completo con la caja. Quiero que se baje un poquito la lumbre porque se estaba bastante caliente. Y su mantequilla tenga la lista porque eso va a ser para al final. Y vamos. Con mucho cuidado que el aceite sí está caliente. Dos, tres minutos de cada lado. Pero te chequeamos, señores, con ustedes. En cuanto esté este, lo volteo y lo saco para atrás ahorita. Chequeamos. Salud. Una cervecita para que esté bueno esto. Ya casi está, miren. Ahora voy a echar la mantequilla. Medio de ese, porque son pescados muy grandes. Ya esto nomás que se derrita. Y sabe un buen sabor. Voltearlos. Ahora sí ya están agarrando color. Miren, señores, señoras. Qué rico. Vamos a calarlo. Vamos a darle. A ver a qué sabe. Está bien cocidito. Vamos a tratar el bass. Muy rico, señores. Voy a calar el walleye. ¿Qué tal está? Oh, buenísimo. Todo bien cocidito. Muy bueno. Saludos, tía. Le dije que lo iba a hacer, la tía Esquivel. Este video es para usted. Le prometí que le iba a grabar uno con cocina. Ya ve que sí me los como también. Saludos. Ahorita chequeamos ya para cerrar el video con toda la crew cuando usted se meta para adentro. Ahorita seguimos. Miren, señores, ahora nos vamos a hacer una taquiza aquí. El carnal está en el desierto ahorita. Ahí está el pinche Omar echando un mojito ahorita. Ahí está el papi de Juanito. Parece que es como la Mexican version de Gordon Ramsay. Simón. Seguirle grabando aquí un ratito. ¿Están cigarros? Ahí viene Miguel. Miren qué hermoso está aquí. Este río, miren. Amigos, es todo por hoy. Este es el video completo. Aquí estamos todos. Gracias por mirar el video. Gracias a todos los nuevos suscriptores, todos los que se mantienen ahí viendo nuestros videos. Vamos a seguir grabando. Manténgase ahí y van a ver los videos que vamos a sacar esta semana. Nos va a ir bastante bien. Aquí está toda la poderosa. Hasta pronto. Saludos. Sácalo, güey. Sácalo.